Amigo, no tengo para dónde ir acá. Tengo zombies por todos lados. No veo nada. Ok, hay que esperar a que amanezca. Hay que andar acá en la vuelta nada más. Es que no puedo salir de acá. Y por lo que veo, no hay tanta cantidad de zombies como para ver si podemos aguantar un segundo acá. Si podemos limpiar la zona y quedar un segundo tranquilos, nos vendría muy bien. El tema es que matando a estos zombies seguramente voy a atraer a más. Está empezando a aclarar ya. Bien, hay vehículos acá abajo. Hay que cambiar nuestros vendajes. Menos mal que las noches no son tan frías. Pero si no, eso también estaría en nuestra contra. Ok. Me queda un cigarro para quitarme esa ansiedad. Necesito cambiarme estos vendajes. Ahora sí le voy a sacar el filtro, que ya está aclarando lo suficiente. Ese filtro lo ven ustedes. Yo no lo veo. Bien. Tomar un poco de agua. Vamos a desinfectar esto. Han modificado las infecciones y ahora hay que tener un poco más de cuidado con las heridas infectadas. Es un poco más grave de lo que ya era. Bien, ese bourbon lo vamos a dejar para desinfectar. Bueno, vamos a fumar un pucho. Amigo de lo que nos acabamos de salvar. Esa secuencia de la caída, del no poder dormir. Toda la vuelta que dimos para intentar dormir, no pudimos. Ya que estamos aquí cerquita, podríamos ir a la parte médica de la zona militar, de la entrada de Louisville. El tema es que voy a necesitar dormir, no dentro de mucho tiempo. Estaría muy bien encontrar algo para comer. Si no, no voy a poder dormir bien y tampoco va a demorar mucho tiempo hasta que nos empecemos a morir de hambre. Estamos en una situación complicada. Lo peor es que acá no hay rebuscar. No tenemos rebuscar. Tengo ganas de llegar a la zona militar. Pero no sé cómo va a estar de zombies. Igualmente podremos chequear estos edificios que están aquí adelante. Ver si... Oh. Bueno, eso los podemos matar. Ver si puedo encontrar algo de comer. Uf, ya me escucharon aquellos. Hay que tratar de limpiar esto antes que suba aún más el sueño. Bien. Estaba mirando y aquí cerca tendríamos que ir a la zona médica. Pero es que necesitamos algo de comer antes. Así que vamos a tirarnos por las afueras aquí y vamos a ir al lago. Vamos al lago, pescamos. Ojalá en esa zona no haya muchos zombies para poder estar un poco tranquilos. Quizás hasta dormir en el mismo piso. Vamos a intentar llegar ahí adelante. Intentar si encontramos algo para comer. Un segundo. Me estoy muriendo de hambre. Tenía el HUD escondido, la interfaz escondida y no me había dado cuenta que me estaba muriendo. Ay, esto es una mierda para comer. Pero bueno, es algo. A ver si encontramos algo más para comer. Además, tengo poca salud ya por las heridas que tengo. Entonces, obviamente tenemos menos tiempo. Si nos empezamos a morir de hambre, nos vamos a morir bastante más rápido. Ok, vamos a ir rebuscando hasta el lago. Esperemos encontrar algo de comer. Y... ¿Opa? No. ¿Qué mierda es esto? Una cucaracha. Sí, nos va a dar mucha infelicidad, pero es comida.
Voy a agarrar estas ramas y voy a hacer una lanza con ella. Voy a poner la lanza aquí. Por favor, que no hayan zombies en el bosque. Soy capaz hasta de dormir en el piso, ¿eh? Con tal de ir a conseguir un poco de comida al lago. Ramas. Voy a llevar estas ramas para prender un fuego. Tampoco hay que abusar mucho del rebuscar. No puedo desechar todo, porque eso nos va a gastar estamina. Tenemos que ahorrar lo máximo de estamina, porque ya tengo sueño. Dentro de no mucho rato voy a dejar de regenerar estamina. Y solo vamos a consumirla. Eso nos va a terminar cansando mucho, no vamos a poder correr. Y si hay muchos zombies por el bosque, no poder rotar es un problema enorme. No estamos muy lejos. Tengo un problema, ¿verdad? Creo que no voy a poder hacer una hoguera. Uy, estos bichos no sé si se pueden comer. No sé si se pueden comer y no lo voy a desechar porque ya tengo nivel 3 de sueño. Ok, este es el lago. No, hay zombies allí. Hay grupos grandes de zombies. Uf, está lleno ahí arriba. Y para acá abajo hay más. Ok. No nos va a quedar otra que ir a rebuscar. Tengo mucho sueño como para pelear con estos zombies aquí. Lo mejor que podemos hacer es meternos en el bosque. Rezar para que nadie nos encuentre. Y tratar de conseguir algo para comer ahí dentro. Y bueno, vamos a tener que dormir. En el piso. No nos queda otra. No, pesadillas y comilón. Voy a tener que... Voy a tener que comer esto, boludo. ¿Vallas? Nivel de rebuscar. El problema es que son vallas desconocidas. Si llego a comer alguna, son venenosas. Es un F. Voy a tener que arriesgar si veo que estamos cerca de morirnos. Bueno, tengo la cerveza en realidad. Esa cerveza la podríamos tomar y quedarnos a dormir aquí entre medio de los árboles. Solamente no quiero encontrarme zombies, ¿eh? ¡Ah! Me está jodiendo. Bellotas. Oh my, 4 de más. Boludo. Estos sí son, se pueden comer. Menos 5, menos 5 y menos 8. Espero que esta herida no esté infectada. Bien. Está la herida profunda, pero no está infectada. Igualmente no me está pidiendo cambiar de vendajes muy seguido. Pueden ser buenas señales. No se están ensuciando rápido las vendas. Aquí teníamos marcado antes todo lo que estaba cerrado que no daba para pasar a Louisville. O sea que si queremos llegar a estas casas de acá arriba, no vamos a poder pasar. Si esto estaba todo vallado, seguramente aquí también. Así que estamos un poco tirados en el medio del bosque, pero hasta que no nos recuperemos un poco, nos vamos a mantener perdidos por acá. Tengo sueño como para pelear contra los zombies, o para correr de los zombies. Tengo mucha hambre, quizás el rebuscar aquí nos va a ayudar. Y el tema de salir a buscar un poco de comida... Bueno, no se está limitando el sueño y además no tenemos nada cerca. Creo que lo mejor es mantenernos aquí. Y me acaba de dar ridículamente cansado. Me voy a comer... Me voy a tomar la botella de cerveza. Y nos vamos a dormir. Sí, aquí en el medio de la nada. Lo peor es que me voy a despertar de madrugada. O sea, me voy a despertar en plena noche. Pero no me queda otra que dormir. Ah, un segundo. Vamos a esperar un par de horas más. Me voy a mantener en movimiento para no dormirme. Y esperemos porque vamos a dormir más o menos 12 horas. Si nos aguantamos, vamos a dormir casi hasta el amanecer. Para dormir me voy a meter entre los árboles ahí. En un lugar muy cerrado. Para que no me vayan a ver. Lo bueno es que... El hambre ya la quitamos un poco. Eso era lo más peligroso. Porque si nos íbamos a dormir con ese poco de salud que tengo, la mitad de la salud, seguramente nos íbamos a morir de hambre. Ando cuidando todo por si llego a ver algún zombie, boludo.
Llegamos a ver un zombie, tenemos que dar vuelta. No hay que arriesgarse a dar golpes aquí, porque si vemos uno, seguramente va a haber algún otro cerca. Champiñones. Que no sé si eso es comestible. Bien, son las 3 de la tarde. Más o menos a las 4 vamos a dormir. ¿Saben lo que falta para completar la cadena de desgracias? Empieza a llover. Porque estamos en el medio de la nada, no tengo en qué refugiarme. Y bueno, tendríamos que ir despidiéndonos de nuestro personaje. Por suerte no he visto zombies, ¿eh? Esto ha sido muy positivo, boludo. Un saltamontes. ¡No! Se acaba de dormir y acaba de sonar un disparo. Me paré para agarrar el saltamontes, nada más. Qué mal timing el puto disparo, boludo. Justo me duermo. Retales de tela. Sí, tengo uno. Ok, vamos a cambiar este vendaje. Y voy a tratar de moverme. Ese borbo no lo voy a consumir. Vamos a esperar por si se me infecta la herida. Ahora, ¿dónde carajo nos vamos? Lo que tenemos que hacer es llegar... irnos para el sur. Todas estas zonas de acá arriba, lo que es West Point Valley Station Norte, por más que esté a las afueras de Louisville, es una locura de zombies. Y bueno, lo comprobamos el otro día. Lo que podríamos hacer es movernos hacia el sur. Lo que sí podríamos hacer es empezar a tirarnos para estas casas acá. Es lo que tengo más cerca. Hay que tratar de descansar bien por ahí. Vamos a caminar todo esto rebuscando. Buscando cosas para comer. Y tratemos de llegar ahí. Antes de la noche. Si vemos que no me da para llegar antes de la noche, vamos a tener que quedarnos en el bosque de nuevo. Porque esas zonas donde ya hay casas, obviamente van a haber zombies. ¿Estoy muriendo de hambre? No. Está bajando la salud por las heridas. Y estoy transpirando. ¿Me queda agua? Me queda muy poquita agua. Lo bueno es que hay una parte de bosque. Después, más adelante, ya aparentemente es un campo abierto. Ya íbamos a tener un poco de descanso de los árboles. Pero creo que esta era la ruta más segura. Alejarnos hacia el bosque, porque si queremos limpiar una zona, no nos iba a dar. Íbamos a hacer poco daño y además al golpear íbamos a llamar cada vez más zombies. Vamos a estar en un bucle. De tratar de limpiar y llamar más. Terminar corriendo de los zombies, cansándonos, con sueño. Menos mal que este bosque está tranquilo. No hay nada. Ya nos queda poco para terminar la parte de árboles. Por lo menos ahí vamos a ver un poco más, tener un poco más de visión. Y sí, la idea sería seguir tirando hacia el sur. Porque si no, no vamos a tener descanso. Venimos caminando desde las 7. Y no he encontrado nada para comer con el rebuscar. Acabo de romper la ropa. Se me acaba de romper por los árboles. Aquí y aquí. Oh, mira. Ya están empezando a ver aquí. O sea que nos estamos acercando. Allá hay más. No, son un montón. Amigo. Parece que me estuvieran esperando. Vamos a intentar rodearlos un poquito. Quiero llegar a esa casa. Bien, ahí está el camino. ¿Puedo llegar a la casa sin que me vea nadie? ¿Y en la casa no hay nadie? Hemos ganado, ¿eh? Al menos durante un par de horas, hemos ganado. No, yo creo que va a estar llena la casa esta. Voy a intentar tirarme por los árboles. Cada vez que quiero tirarme por el camino hay zombies. Oh. Vamos a intentar matarlos. Un poquito alejado de la casa. Voy a usar la lanza. Voy a tirar el rifle al piso. Vamos a intentar matar a esto. Aprovechar estas vallas aquí.
Bien, se fue eso. La estoy llamando gente de más abajo, me parece. Tira el rifle en el piso para no pelear con sobrepeso. Trataremos de pelear en el mismo lugar. Es una casa chiquita. Qué cagada. Pensé que iba a ser un poco más grande. ¿Vieron un chicle? Para la infelicidad. Están empezando a caer de todos lados. Y eso que estoy matando siempre en el mismo lugar. Esperemos que no sean infinitos. Siguen cayendo. Tengo vitaminas. Cualquier cosa que me dé un nivel de sueño, tengo vitaminas para tanquearlo un poquito. No, viene otro más de abajo. Bueno. No paran de venir. Siguen veniendo de arriba. No tengo sueño aún, eso es bueno. Me cansé, creo. No paran de venir. ¡Por Dios! Y solo estoy matando en el mismo círculo, ¿eh? O sea que... todo esto estoy llamando simplemente por pegar aquí. Todo en la zona está viniendo. Siguen cayendo de allá. Es que no paran, ¿eh? Es que es la única casa que tengo en la zona. Hay que tratar de limpiar, boludo. Podría aprovechar a descansar un poquito ahora. El problema es si necesito limpiar dentro de la casa. ¿Cuántos más voy a llamar? Es una locura. Bien, hay más dentro de la casa. El que está dentro de la casa casi tiene roto una puerta o lo que sea que esté golpeando. Vamos a dejar que la rompa y que salga también. Esa casa creo que va a quedar bastante insegura para pasar la noche. Va a tener todo roto. Hay que ver qué podemos hacer. Agarramos una silla, dormimos en el baño, lo que sea. Siguen habiendo muchísimos. Vamos a limpiar acá, si no, se me va a venir la noche encima. Esto hay que hacerlo antes de la noche. Seguramente llamé más gente, ¿eh? ¡Ay, boludo! Tiene un evento de comida esto. Me estás cargando. Let's fucking go. O sea, un evento de cumpleaños. Además tengo bourbon aquí. Qué suerte que tenemos, amigo. Creo que nos está cargando la suerte. Lástima que no creo que tenga agua, ¿no? No. Ya era demasiado. Ya vi que está todo roto en esa casa. Todas las puertas están rotas. O sea que dormir ahí es bastante inseguro. Quizás podemos tapar las ventanas o algo. Me acabo de dar el mareado por estar tanto tiempo entre los cadáveres. Estos cadáveres de acá no tienen moscas, ¿no? No. Bueno, esto es un peligro. Pero hay que intentar dormir acá. Limpiamos bastante la zona. Ahí abajo hay zombies, pero... si no deciden moverse... estamos bien, ¿eh? Me voy a quedar aquí. Y quiero ver si los cadáveres me siguen afectando. Si se me quita esto, es porque aquí podemos dormir tranquilos. Bueno, marcha la bellota. Bien, se me quitó. Podemos dormir tranquilos. Bueno, al fin un lugar no tranquilo, no seguro, pero al fin algo para dormir. Y al fin un lugar que no esté inundado de zombies. Bueno, en sí lo estaba,
pero está un poco más limpio ahora. Acabo de gastar un poco de agua en esa venda y miren lo que me queda. Queda muy poquito. Herida profunda. Este baño no tiene botiquín, ¿verdad? No. Cerrar esta ventana. Tiene 75% de probabilidad de romperse eso. Pienso que me va a dar sueño en cualquier momento. Lo que nos queda es aguantarnos acá adentro. Podría poner algo aquí. ¿La mesa, quizás? Esto a la vez es un problema. Porque si me llega a entrar alguien por la ventana, estoy trancado acá adentro. Pero si llega a entrar alguien por la puerta, no va a poder pasar así nomás. Esta depresión me da el trait de comilón y sueño inquieto. Y estaría muy bueno quitarnos sueño inquieto esta noche, porque así podemos descansar bien. Estaba pensando que algo que me dé infelicidad puede ser el bourbon. El chicle ya me dio infelicidad. Me voy a tomar un bourbon. Me quita hambre y me quita sed. Además, esto me va a permitir dormirme, que tengo dolor. Bien, me quité sueño inquieto. Voy a aprovechar a dormir ahora. Me acabo de despertar empapado en transpiración. Sécate, por favor, no te vayas a enfermar. Eso fue por las pesadillas. No tengo cómo quitarme este manojo de nervios. Me queda solamente avanzar tiempo y esperar a que me dé sueño otra vez. Creo que ya me quedé sin agua. Sí, botella vacía. Para que me baje un poquito el dolor. Tengo mucho dolor para dormir. Está empezando a amanecer. No puedo dormir. Para dormir podría tomarme otro bourbon, pero se me ha infectado varias veces esta herida. Esos bourbons los quiero reservar para eso. Muchos zombies afuera. Mierda. Menos mal que no entraron a la casa cuando estaba durmiendo. Aunque dormimos poquito. Tengo muchas ganas de empezar a moverme. El tema es que ya, boludo, me va a dar sueño muy temprano. No dormí nada anoche. Si me quedo aquí tratando de limpiar esto, van a... hay que irnos. No van a parar de venir. Me encantaría encontrar cigarros. Esto es una locura. Hay que tratar de revisar las otras casas también por agua. No tiene sentido quedarnos acá. Hay que abandonar esta zona. Estas zonas del norte es el mismísimo infierno para andar en estos estados. Seguir caminando. Me está dando demasiada sed también, ¿eh? Voy a intentar pasar por agua. Es una casa grande, además. Voy a tratar de entrar así nomás. Me la pela que hayan zombies. No hay nada. Es increíble. Obviamente tengo el bourbon para tomar, pero eso me va a dar sueño. No es una opción. Estamos tirados en el peor lugar posible del mapa. No hay nada cerca. Está todo lleno de zombies. Hay maldita niebla. Tenemos un poco de comida ahora, pero... de poco nos va a servir si nos morimos deshidratados. Falta que me dé sueño. Ahí sí, completamos. Estamos pasando por el mismo lugar del otro día. Parece que volvimos en el tiempo. Pero en realidad pegamos una vuelta increíble. Que no sé cómo estamos vivos aún. Vamos, ¿dónde están las casas? Tienen que haber unas casas por acá adelante. Nuestra última esperanza. Me acaba de dar sueño. Acaba de trolearme ese zombie. Esto está llenito. Y están las casas cerradas. Hay una olla, pero no hay más nada ahí.
Necesito casas abiertas. No puedo cansar, ¿eh? Voy a sacar el rifle de la espalda. Está todo, todo lleno de zombies. Hay algo ahí. Maíz enlatado. No, por favor. Por favor, botella de agua. Vino blanco. No, es un poco el pedo. ¿Coctelera? Nada. Si no consigo agua acá, estamos muertos. Acá no sé si hay algo, boludo. Tendría que entrar ahí, pero... cuando salga me voy a caer 100%. Vamos a traer los zombies para esta casa. ¡Ah! ¡Hay agua! Hay una botella de agua acá. No puedo creer. Y unas sardinas. Un libro. Vamos. Bien. Me está dando calor otra vez. Puta madre. Me estoy muriendo deshidratado. Sí, muerto de sed. Acabo de encontrar agua justito, amigo. No puedo creer. Creo que me voy a tomar toda esta botella. Vámonos de acá. Por favor, no te tomes toda el agua. Me tiene que quedar para después. Holy shit. Me acabo de cansar. Lo que podríamos hacer es tirarnos por la principal. Porque aquí está el centro comercial y esta zona está... bueno, va a ser un infierno. Lo que podemos hacer es tirarnos por la carretera y caminar y caminar. Son las 11 de la mañana, pero ya tengo sueño, boludo. Acá, como el otro día ya lo comprobamos, no hay lugar seguro. El único lugar seguro que encontramos fue en el medio del bosque. Hay que tratar de correr lo mínimo posible. Estoy recuperando estamina. Se me acaba de quitar el cansancio por andar caminando. Lo que voy a hacer es tomarme otra vitamina. Y creo que se me va la última. Voy con el rifle en la mano, porque si lo dejo en la espalda me da sobrepeso. Bueno. Tiene pinta que esto está un poquito más libre aquí adelante. Hay que seguir porque ya tengo sueños, no podemos perder tiempo. Obviamente estas zonas no vamos a poder hacer absolutamente nada, ni quedarnos a dormir, ni vergas. Así que a seguir caminando. ¿Una ambulancia? Está lleno de zombies ahí. Intentar chequearla a ver qué onda. No creo que tenga algo. No. Bien, aquí podemos encontrar algo de comer también, pero... me encantaría chequear esa zona. Podríamos intentarlo igualmente. No, yo creo que es arriesgar demasiado. Si no, podríamos entrar ahí. A ver. ¿Llega a estar abierto esto? No, no hay nada de comer. Uf, eso fue demasiado risky. No tendría que haberlo hecho. Me llevo a caer a la salida y estamos muertos. Ya ahora es solamente seguir avanzando y tirar lo máximo posible hacia el sur. ¿Podríamos haber conseguido un vehículo acá arriba y poder ir rápido? Sí. El tema es, ¿nos van a dejar espacio para poder reparar un vehículo? ¿Hacerle puente? ¿Ponerle combustible? ¿Cargarle la batería? Es imposible. Hay un vehículo, un par de vehículos ahí. Estaría muy bien chequearlos. Es que... tratar de ir por acá, ¿ver? Hay un par de casas por ahí. Pero siento que es un poco el pedo. ¿Qué podríamos pasar? Sí. Aquí quizás conseguimos algo también. Pero... tenemos sueño. Se nos pasa el día... hay que salir de esta zona cuanto antes. No nos podemos poner a pelear. Están migrando todos los zombies para allá, ¿eh? Lo estamos dejando un poco atrás. Vamos.
seguir caminando. Lo bueno es que no tengo tanto dolor. O sea que si llegamos a encontrar un lugar para dormir, puedo dormir tranquilo. Pero ya no estamos cruzando con menos cantidad de zombies, eso es bueno. Del otro lado hay un par de casas ahí. Podríamos intentar llegar a la estación de servicio. Pertenece a este mapa del otro lado aquí. El tema es que vamos a seguir teniendo problemas para dormir. Pero como es una estación de servicio, ya se apiade de nosotros y nos dé algún cigarro. Con eso ya somos felices. No puede ser que hayamos entrado en situaciones de vida o muerte por unos putos cigarros. Nivel 3 de sueño. Y estoy escuchando muchos zombies por este lado. Y no dejan de pasar por acá. Esto se está empezando a complicar otra vez. No dejo de escuchar setas acá. Qué locura. Acá está la pista. Obviamente para ahí no vamos a poder. Recién aquí vamos a poder venir y movernos hacia acá. El problema es que estoy escuchando muchos zombies de este lado. 100% va a estar lleno acá. Lo único que nos queda es seguir caminando. Estoy empezando a morir de algo, de hambre. Si tiene algo que nos pueda ayudar, esto que pueden tener. Pueden tener hasta botellas. Voy a rebuscar un poco acá. Poco voy a encontrar, pero bien. Creo que ya estamos llegando a una zona un poco más segura. Ya cuando nos dé ridículamente cansado, hay que tratar de tirarse hacia el bosque. Por si me llego a dormir. Todo el día caminando, ¿eh? Menos mal que no perdimos demasiado tiempo, no invertimos tiempo en algún lugar. No me iba a dar para llegar. Acaba de pasar un avión. Lo que nos queda hacer es cortarme las pelotas y tirárselas a los perros de los vecinos. Creo que es lo menos doloroso en este momento. No puede ser, boludo. Se van a movilizar zombies para esta zona. Ya está empezando a oscurecer. La cerradura está rota. Nivel 4 de sueño. Quizás lo más seguro es meterse dentro de ese vehículo y dormir, ¿eh? Quizás lo más seguro es eso. El problema es ese avión que acaba de pasar. ¿Me va a llamar zombies para aquí? Voy a comer algo. Me queda un poquito de agua. Bueno, a dormir. Me acabo de despertar. ¿Por qué? Ah, por sueño inquieto. No puedo descansar bien. Menos mal que las noches no están frías. Si no, nos hubiéramos congelado. Solo que me tomo un bourbon. Me acabo de despertar con pesadillas. Y tengo nivel de humedad peligroso. Por la transpiración. Está empezando a dar sed otra vez. Tengo nivel 3 de humedad. Voy a bajar y voy a empezar a correr un poquito. Hacer esto. Para que nos dé calor. Vamos. Necesito que se seque este trapo. Ya está amaneciendo. Bien, está húmedo. Me estoy muriendo. O sea, me está bajando la salud solamente por la herida, nada más. Ese vendaje sucio se va a tener que mantener ahí. Bien, tratemos de dormir otro poquito. Bueno. Acaba de amanecer. Este infierno no se acaba, boludo. Hay que seguir avanzando. Estamos muy cerca. Tenemos una farmacia en West Point, así que esa puede ser nuestra salvación, ¿eh? A ver, estos vehículos están todos destruidos, ¿no? Están todos en el accidente, pero vehículos y vehículos y no encuentro nada. Con llave. A ver, lo mismo. Es un accidente. Esto está todo en la mierda. Motor en cero. Bueno, creo que estoy perdiendo tiempo revisando estos vehículos. Hay que moverse. Zombie ahí abajo.
Voy a tratar de matarlo para sacar una venda nueva. Acá ya empieza a haber población. De nuevo. Vamos a intentar entrar a West Point y ver si puedo llegar hasta la farmacia. Pero hay que entrar y salir. No podemos quedarnos demasiado tiempo acá. ¿Podemos entrar al súper o no? Quizás intentamos salir por la parte de atrás. Voy a ver si puedo chequear algo rápido aquí. No, 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 no. Salí de ahí. Tenedor. Trapo. Me sirve el trapo. Cuidado, Cuidado con esto. Ok, ahí hay comida. Tendría que haber abierto ese portón. Bueno, acabo de llamar más gente aún. Podríamos aprovechar y chequear el bar. Parece que está altísimo la cantidad de zombies. Ay, está cerrada la maldita puerta. Este puede tener cigarros. Mierda. Yo creo que este bar está un poco... Si estuviera esa puerta abierta, arriesgábamos a entrar e intentar salir rápido. Pero no da para hacer eso ahora. Un segundo, quizás podemos hacer algo, ¿eh? Quiero perderlos un poco de vista. Pero no cansarme. Creo que se vaya ese. No, esto llama mucho la atención. No puedo creer que todos se giraron por ahí. Me tengo que tirar. Me acabo de salvar de un corte profundo, no puedo creer. Pensaba en limpiar los vidrios, pero ese que tenía atrás no me iba a dejar. Conseguimos un par de cigarros. Holy shit. Ok. E intentaremos conseguir un poco de agua acá ahora. ¿Sumo? ¿Otro zumo? Bien. Estoy con sobrepeso ahora. Me voy a agarrar esto. Casi me agarran. No sé si voy a poder lootear la farmacia. Lo voy a intentar. Si entro por acá, estoy vendidísimo. Si del otro lado no hay nada, ¿eh? Para salir. Está, hay una puerta abierta. No puedo creer. Ollitas con alcohol. Me sirve. Ollitas con alcohol. No, hay que salir de acá. Me acabo de cansar. Ok, no vamos a arriesgar más. No vi agujas de sutura en el par de contenedores que revisé. Hay con qué desinfectarse, pero ya tenemos bourbon. Así que no es una prioridad. Además, la herida no está infectada. Si no, trataríamos de sacarlo. Quizás en la parte de atrás hay más cosas. Pero no podemos con sueño. Y ya cansados. Esto ya es arriesgar demasiado. Además, no tengo un lugar a donde ir ahora. Porque West Point hasta full oeste está llenito. Si nos tiramos por la carretera, va a estar lleno. ¿Qué me queda? Voy a tratar de ir para afuera de la ciudad. Es que no hay lugar libre, boludo. No sé si irán por la estación de servicio o tratamos de volver. Sí. Vamos a alejarnos de acá. Tengo cigarros. Tengo un par. Tengo un poquito de agua. Ya tenemos algo para vivir un día más. Ahora, lo que sí que realmente nos está faltando para vivir es un lugar donde no esté llenito de zombies. Hay algo ahí para hervir agua ahí. Me acaba de dar nivel 2 de sueño. Habría que seguir rumbo a las mansiones del oeste, que están lejísimos.
Y hay que pasar por adentro del bosque acá. No paran de venir. No, hay más acá. No. Amigo, ¿qué es esto? Ok. Esto se puede terminar en cualquier momento.